Este de aquí es el aljibe que acabamos de encontrar. Ya habéis visto que tiene un agujero a ras de suelo bastante grande, o sea que es muy peligroso para la fauna. No lo hemos revisado nunca, o sea que lo normal es que encontremos bastantes cadáveres, pero a ver si suerte y podemos rescatar algún animal. Vale, estoy. Hostia, está estrecho, ¿eh? ¡Buah! Vale, me caigo aquí. Vale. Uf. De los chungos. Madre mía. Me ha avisado Pablo de que hay dos ratas atrapadas en una especie de grieta junto a un montón de cadáveres, por lo que toca bajar para ayudarle y ayudar a los animales. Vale. ¿Lo tienes ahí? Sí. ¿Qué pasa? Pues sí, porque sin esto. A ver, es que hay que quitar mucho, ¿eh? Tampoco quiero que me peguen un bocado, ¿eh? Vale, vale, la. Buah, está aquí. Vale, vale. Joder, ¿cómo la cojo tú? Joder, es que no quiero. Ay, es que no quiero joderla tampoco. Calla, hombre. Qué buena. Con el guante. Ya. Con el guante no te muerde. Vale. Vale, antes de que se estrese, hay que meterla en el saco, ¿vale? ¿Cómo huele aquí, eh? Yo pensaba que eran venenos y todo eso, pero me estaba picando la garganta y todo. ¿Dónde está aquí mi prima? Gracias. Si te voy a sacar de aquí. Otros efectos, por lo general estos animales pues pueden entrar y salir por sus características y no hace de trampa mortal la estructura. Pero en este caso está claro que no, porque mirad lo que hemos encontrado. Esto es una rata muerta, esto es otra, y estos son restos de otra, y por allá había bastantes más. O sea que está claro que aquí estos animales no pueden vivir. Había bastantes semillas y piensos y tal. Vendrán aquí pues por el olor o por lo que sea, aguantarán lo que puedan, pero al final acaban muriendo. Venga, una, dos. Ya está, nos estamos a la salida. ¿Bien? Más o menos. Creo que sí. La primera por lo menos creo que sí que se ha visto.